Bien, gracias, amado Yerjan y amables televidentes. Bueno, yo vuelvo con un tema municipal para llamar la atención de la ciudadanía de que debemos de ser como unidad más cercana del pueblo, es el ayuntamiento. Y de esa misma forma debemos de saber que la ley municipal es una realidad y trata de el ejercicio que tiene el ayuntamiento del poder municipal frente a los gobernados y de los gobernados con este ayuntamiento. Y esa es una regla de oro de la Organización Nacional Territorial. Y que cuando hablamos de territorio, debemos saber que la Constitución divide y subdivide el territorio en regiones, provincias, municipios, secciones, distritos municipales, secciones y paraje. Con respecto a los municipios, que es una unidad administrativa y organizativa autónoma, si te fijas, no así las provincias ni las regiones. Es administrativa, es autónoma, pero también territorialmente. No. También es autónoma. De hecho, el gobierno municipal acciona dentro del territorio que le corresponde por ley. Tú dices porque se elige como si fuera un gobierno municipal. Okay. Es ahí. Entiendo eso. Es la esencia para que se comprenda del carácter de obligatoriedad de cumplimiento. Lo que pasa es que el gobierno nacional está por encima y ahí habría que discutir. Entonces, ahí el gobierno nacional trabaja conjuntamente con los municipios que tienen una desconcentración del poder al otorgársele a través de la ley 166 los recursos de administración y le da potestad de crear arbitrios para su autogestión, aparte de la que ya le otorga la ley y las leyes sectoriales. De ahí depende también que en el territorio del municipio, como administrador, el ayuntamiento tiene la responsabilidad, ¿verdad?, del espacio terrestre y aéreo. ¿Se entiende? Pero tiene la responsabilidad de la conservación del medio ambiente y de las áreas. Y tiene facultad para la segregación de territorio dentro del municipio cuando se establece qué área es urbana, rural, de desarrollo urbanístico y de desarrollo industrial. A esto le llamamos gobierno municipal. ¿Quiénes son los responsables de esto? Y me disculpa que alguien me está llamando. Si me está llamando para el tema, me puede mandar un mensaje al WhatsApp. Que se comprenda la responsabilidad que tiene el alcalde. En este caso le corresponde a Siquio NG de la Rosa. Anteriormente le correspondió a Alex Díaz. El Consejo de Regidores es el órgano supremo, según la Constitución, perdón, según la decisión del Tribunal Constitucional, en aspecto de normativas municipales, y se lo otorga al Consejo. Por ende, estos dos órganos que componen el ayuntamiento, alcaldía y consejo, tienen una diferencia que está aplicada en la ley y en la Constitución. Para la Constitución, en el artículo 199, te establece claramente el régimen municipal, donde establece que los ayuntamientos tienen capacidad de uso de suelo. Y se describe en la ley municipal cuáles son las funciones del alcalde y cuáles son las funciones del consejo. Ahí voy con mi tema. Si tenemos esta composición y esta normativa de regulación de las acciones o del comportamiento que debe tener frente a la ley y a la Constitución los incumbentes, me refiero
que un alcalde no podrá, por encima del consejo, tomar decisiones que no la ponga en conocimiento y que el consejo la sancione. Pero también el consejo podrá seccionar con el acuerdo mayoritario de los concejales para poder votar ordenanzas, resoluciones o aprobar presupuestos o algunos proyectos que a iniciativa del alcalde se ha sometido a ese consejo. Yo hablé en días pasados del Mirador del Jaya, donde los moradores están muy inquietos y hoy mandaron un mensaje al programa que yo leí, en el cual le piden a los regidores que se abstengan de aprobar el supuesto proyecto de puente en el río Jaya, justo en la margen oriental hacia esta parte, para conectar con la urbanización Mirador de Jaya. Nada más absurdo y más abusivo de la autoridad que lo otorgue, porque cuando se trata de proyectos que conectan un territorio con otro, tiene que observarse los planes de desarrollo y lo que ya existe como normativa de protección al río Jaya. Ahí hay limitante, que si el Consejo se aboca a conocer cualquier iniciativa o solicitud sin observar la ley que lo instaura a ellos, la facultad que ellos tienen, sería frustratorio. Y yo me apeno más cuando constructores, empresarios, teniendo todo el derecho a solicitar, a presentar su proyecto, lo quieran hacer adrede por encima de la ley y hayan dañado su propio proyecto. Yo, como le estoy dando seguimiento, me apersoné al Consejo de Regidores, a donde está el secretario municipal, y le voy a enseñar mis pruebas. En comunicación del 8 de septiembre al señor Juan Antonio Burgos Ramos, secretario municipal, quien suscribe San Francis de Jesús Rodríguez Sánchez, abogado y director del Centro Jurídico del Nordeste, le pido, único, expedir certificación si existe aprobación por el Consejo de Regidores del proyecto de urbanización Prado, el cual se proyecta realizar en terrenos de la comunidad de Atillo, la cual estaría construido por la empresa Jacir Constructores SRL. Pues yo ayer fui a recibir mi certificación. Aquí está. Bien. Léala. Certifico, dice el secretario. Yo, Juan Antonio Burgos Ramos, certifico que en los archivos a mi cargo de la Secretaría Municipal no he encontrado aprobado el proyecto urbanístico Prado, propiedad de la constructora Jacir Constructora SRL, el cual se proyecta realizar en los terrenos municipal de Atillo. ¿Tú sabes por qué no lo encuentra? Porque ese proyecto se sometió válidamente al Consejo. Y correctamente el Consejo determinó enviarlo a la Comisión de Obras Públicas, que es la que tiene que velar por las aprobaciones de los proyectos urbanísticos. ¿Por qué? Porque esto entraña, primero, que el área donde se está proyectando es un área productiva actualmente, donde ningún consejo de regidores le ha variado la condición de ese suelo. Y hasta que no se produzca eso, encima de ese territorio, no se puede construir ningún otro proyecto que no sea una parcela de producción agrícola. A todo esto, le voy a pedir que me entiendan. Esto no es un asunto personal. Esto es un asunto de derecho propio municipal. La comunidad de Mirador de Jaya. Sin de agua. No ha descansado a la tentativa de forma ilegal y abusiva que supuestamente han adquirido
los constructores una autorización de sellado de plano en planeamiento urbano para llevarlo a obras públicas. ¿Saben ustedes una cosa que yo siempre critiqué al Consejo? Ven, hey, al Consejo. Me está ahogando. Que no teníamos carácter de actuación cuando hay instituciones que respetan más la función del Consejo que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se aprobaban cualquierizadamente. Y en cambio, si tú no llevas la autorización del Consejo y del Planeamiento Urbano, obra pública no te procesa ningún permiso. Es decir, que independientemente de todas las licencias que se deben adquirir para hacer un proyecto de esa naturaleza, que encierra medio ambiente, obra pública y todo lo demás, el Consejo, suponemos que esto se encuentra en comisión todavía. ¿Ustedes me están entendiendo? Para la Secretaría, que es la que recibe todo, y el Consejo tiene como dato que eso se encuentra en comisión. Y me cuentan que un funcionario del pasado gobierno municipal le solicitó a esa comisión que se lo facilitara para fines de hacerle unos arreglos. Y se lo dieron. ¿Y usted sabe qué resultó? Que apareció firmado por el alcalde, autorizando a Planeamiento Urbano otorgar los sellos de forma fraudulenta. ¿Pero de cuál alcalde? ¿Del actual? No, del anterior. El anterior, claro. Y esto le digo yo a Alex Díaz que nos aclare eso. Si él tiene facultad o tenía facultad para sacar un documento de una comisión que aún no ha dado su veredicto, para que un alcalde lo firme y lo selle, atento alcalde. Bueno. Ay. Y ahora esté eso quizás en obra pública sin los permisos reglamentarios. Yo tengo la prueba. No hay. Es decir, que tranquilo. Autorización, ¿verdad? No existe, ni pueden ellos autorizar ahora un supuesto puente, porque eso no le compete única y exclusivamente al Consejo. Bien. Bien, gracias Francis por tu comentario. Señores, hoy cumple 87 años una de las glorias del canto en la República Dominicana. Atención, doña Lourdes Sánchez. Se trata de Vinicio Franco, el puertoplateño cantante que puede cantar de todo, bolero, salsa, merengue. Vinicio Mambo Franco cumple hoy 87 años, todavía está vivo, pero olvidado en Puerto Plata, ya retirado. Así que felicidades para el gran cantante Vinicio Franco. ¿Cuánto no ha dado esa voz? Claro, Vinicio Franco, Siña Juanica. Ay, mi madre. Cumpleaños feliz para Vinicio.